estamos de vuelta iniciando la segunda hora de la segunda media hora de Conocer Marbella. Y estamos en el taller de arte del pintor Perdiguero, un pintor malagueño nacido en Archidona de larga trayectoria y en Marbella desde el año 1969. Él también tuvo, precisamente aquí donde nos encontramos, pues lo que se puede considerar una escuela de pintura. ¿Es así? Sí. Esa era la época de José Manuel Vallés. Como delegado de cultura. Como delegado de cultura del ayuntamiento. Entonces yo, al crear la escuela, le dirigí un escrito al ayuntamiento cediéndole 5 becas gratuitas para niños de los 5 colegios públicos que había entonces en Marbella. O sea, te ofreciste a dar a 5 alumnos clases gratuitas. Eso. Y por cierto, no me mandaron más que a uno, a una chica. Los demás no sé por qué causas no vinieron, si es que no habría, si es que no lo sé. Sé que vino una chica, fue la única que vino aquí. Después, como yo no tenía interés en cobrar las clases porque yo no monté la escuela con la intención de sacarle producto, vamos, sacarle dinero con ella, hacer negocio, pues cada vez que me encontraba algún chico, algún muchacho que le gustaba, porque se paraban en el escaparate, empezaban a mirar, trasladábamos conversación, le invitaba a venir aquí, y sin cobrarle nada. Así, mira, yo me enorgullece tener un artista que, bueno, uno de los que estuve yo dándole clases, uno que después ha seguido esto de, bueno, hay sobre todo dos de ellos, pero uno es Ricardo Alario. Que además Ricardo Alario siempre, en cualquier entrevista que se le hace, sí, también también me recuerda a mí. Sí, llegamos a tener mucha confianza. A él le enseñé yo, como se dice, las primeras letras, ¿no? Sí. Vino aquí al principio de muy jovencito y no había estado nunca en una escuela donde no te dicen eso, no seas así, ¿no? Hacía lo que a él le venía en mente, le venía bien. Y luego ha hecho exposiciones, incluso conmigo hemos participado los dos en eventos artísticos y del que yo me siento verdaderamente orgulloso. Hay otro, un tal Tomás López Perea. Sí. Tomás López Perea, sus derroteros fueron por el retrato, y yo he visto últimamente en Málaga unos dibujos de él, unos retratos en dibujo al carbón, francamente buenos, ¿eh? De lo cual también me llena de alegría. Sin embargo, vosotros, quiero decir los hijos, no seguís la escuela de Perdiguero. No, pero los tres dibujan, los tres pintan. Ah, dibujan. Sí. Dibujamos al principio. Los tres dibujaban. Pero claro, ya empiezas con los estudios, entonces en mi caso concreto, filosofía y letras, historia del arte. Entonces ya claro, pues llega un momento en que ya tienes que decidir. Sí. Te ocupa mucho tiempo la investigación. Tú mandaste una acuarela a un concurso que hizo la Caja de Ahorro de Antequera en Málaga y precisamente tú ganaste el primer premio. Sí, son de estas cosas que suceden así, ¿no? Que lo que yo recuerdo más que nada son los trabajos que hacías tú de acuarela y eso. Dibujé mucho, es cierto, antes de empezar la facultad, la universidad. Dibujé mucho a lápiz, no toqué el óleo. Rafa también tiene unos dibujos a lápiz también muy buenos. Arriba hay algunos que tiene hecho. Pero a lápiz sí, y yo ya en mi caso ya seguí después, cuando empecé la facultad, seguí la investigación y la escritura. Paisajista de paisajes naturales, de naturalezas, paisajista urbano también. Sí. Por supuesto, una etapa de flores, muchas flores, sí. Algún bodegón. Sí, también. Estamos hablando de aspectos muy difíciles bajo mi punto de vista para hacer una obra personal y que sea reconocida. Sí. Porque parece, hay cierta idea extendida de que un paisaje lo pinta cualquiera, una casita lo pinta cualquiera, ya. Un bodegón lo hace cualquiera. Sí, y eso es un error absoluto. Claro. Efectivamente, sí. La mayor gama de colores que se puede dar se da en la naturaleza. Y esto, ¿dónde se ve? Se ve en el campo.
las primeras veces que yo salía al campo, yo no sabía ver el color. Ni nadie que se ponga a pintar en el campo sabe ver el color. Tienes que ir con alguien que te diga, no, eso hay que falsear esto. Hay que poner un falso ahí para que luego te salga los defectos, los veas alrededor. Y efectivamente era así. Yo recuerdo una vez que fui con unos amigos de Málaga, Polo y Pescador. Y estos no pintaban paisajes, pintaban otras cosas, bodegones, flores y cosas de esas, ¿no? Nos fuimos a pintar y no se atrevían a meter el cielo. Y yo le digo, pero bueno, ¿el cielo cuándo lo vaya a pintar? ¿Qué? La manía que tienes tú con el cielo. Pues sí, claro, con el cielo. El cielo es lo que te da el tono de lo demás. Porque si tú tienes un día lluvioso, las cosas no las ves tan claras como con un día con sol. Vamos, eso sería grandes rasgos, ¿no? Pues agudizando más la visión, pues se ven más claros, más diferencias, más tonos, la reverberancia que nosotros decíamos, ¿eh? Y recordando a mi amigo el Torres Narváez, decía que es más ahí yo. Pepe, ese más ahí yo que tú has hecho ahí, tal. Eso es el majadillo, decía él, cuando se dan una serie de pinceladas para conseguir un determinado fin, ¿no? También una constante en tu obra, las marinas. Sí, la marina. Es que la marina tiene, a mí me parece, una cosa muy bonita, que es esa extensión de un primer término, que aún siendo el mismo color, casi pues con la intensidad y con el dibujo también, te crea una perspectiva, ¿sabes? Que la puedes continuar con el cielo. El cielo y agua son casi la misma cosa, pero hay un horizonte que es el que la divide, y para que ese horizonte no se te vaya ni se te caiga abajo, eso hay una regla de oro que me la enseñó a mí Vladimiro, el primer pintor que a mí me... que decía que los cuadros tenía que ponerlos en los tres cuartos. Los tres cuartos es hacer tres líneas, dividir el lienzo en tres partes iguales, y entonces el primer término, el término medio y el cielo. Y ahí siempre se logra la perspectiva. Eso dicho así es muy fácil de tener en cuenta. Sí, pero conseguirlo. Pero luego ya al conseguirlo, claro, es que tienes que tener esa meta de saber cómo es, y entonces ya sí se consigue. ¿Sabes cuántos cuadros has pintado a lo largo de tu vida? Pues aproximadamente unos 1800. ¿Unos 1800? Sí. Porque tengo una nota tomada de uno por uno y fotografiados todos los que he hecho. Y cuando tuve el accidente aquí, que se rompió esto, que se me estropearon unos cuantos, tenía... En esa libreta, en ese álbum que yo tengo anotado todo, tenía 1600. ¿Eh? Después he hecho algunos más y otros que no tenía anotado. Sí. Tendré hecho eso, unos 1800 cuadros hasta hoy. Bajo tu punto de vista, ¿ha sido profeta en su tierra, Perdiguero? ¿Su tierra Archidona? ¿Marbella? Bueno, eso sería también una pregunta curiosa. ¿Es un pintor de Archidona, de Málaga, de Marbella? Es que realmente en Archidona estuvo pocos años, y realmente lo que es sus andanzas pictóricas, realmente él se forjó como pintor en Málaga, cuando llegó en los años 60 ya. En Archidona había pintado, bajo la dirección de los profesores que él ha mencionado, pero siempre el aprendizaje juvenil. Ya él se formó en Málaga, y sobre todo en la escuela, esa escuela que es el paisaje al aire libre. Entonces, profeta en su tierra, en Archidona de momento no. Hemos intentado allí hacer alguna exposición retrospectiva, no ha sido posible de momento. En Málaga de momento tampoco. Parece que Málaga está más interesada por la modernidad rompedora. Y en Marbella, pues en Marbella ha habido algunos... Realmente, sí, en diciembre pasado tuvimos en el Cortijo Miraflores la retrospectiva, que por fin se pudo hacer después de 60 años de pintura. Y además con un catálogo bien hecho. Sí.
Sí, merecía la pena, claro, era la ocasión justa y propicia de hacerlo. Entonces había que hacerlo lo mejor posible. Ahí tenemos detrás, hay un cuadro histórico que, bueno, si alguien que no conozca nada de la pintura de Perdiguero ve ese cuadro y se le dice, estamos en el taller de un pintor paisajista, dirá, bueno, entonces este cuadro es que alguien se lo ha regalado porque no parece del mismo autor. O sea, es como una obra infiltrada en el estilo propio, en claro, este caso, de Perdiguero. Sí. Explícanos la historia de ese cuadro. Bueno, eso es que yo quería regalar a mi pueblo una obra y se me ocurrió que lo significativo sería, esto fue hace unos años, en el año 92, se cumplieron el 500 aniversario de la toma de Archidona. Y entonces yo hice ese cuadro referido a ese evento, la toma de Archidona en 1492. O sea que digamos que es la entrega parte de los musulmanes de la ciudad de la llave a los cristianos. Pintura histórica, por tanto. Sí, pintura histórica. Ahí hay unos personajes que son el primer alcaide cristiano. El alcaide de la fortaleza de Archidona, de Pernía, se llamaba, sí. Realmente, Paco, si me permite, sí, claro, añadir, estos son los datos históricos del cuadro, ¿no? Y un poco, pero realmente ese cuadro es fruto del amor que él siente por su pueblo. Aunque hemos mencionado que su pueblo todavía no se ha acordado de él para una gran exposición, pero él sí lleva 60 años acordándose de su pueblo. Siempre lo ha llevado, sí, que él es de Archidona. Y ese cuadro es fruto de ese amor por su pueblo. Y tengo muchas cosas de Archidona pintadas, muchas. Podría haber hecho una exposición con 50, 60 obras grandes de mi pueblo perfectamente. Por supuesto. Vamos, que de hecho ya las tuve allí en Archidona, en la casa de mis padres cuando vivían, que para descansar, las tuve allí más de un año esperando a ver si se podía hacer la exposición, pero no llegamos a un acuerdo, no, el ayuntamiento no me facilitó el local para hacer esa exposición. Sí, a veces parece que las autoridades culturales... Dejé de eso y me vine ahí, de Archidona, pues mira, pues hay una, dos, tres, y tiene que haber muchas más. Iba a decir que bueno, de Marbella tienes también muchísimo paisaje. De Marbella tengo muchísimo paisaje. Incluso interpretaciones personales tuyas de determinados paisajes de Marbella. Sí, efectivamente. Sí. Yo estoy queriendo, lo estoy estudiando a ver si en la próxima exposición que yo haga en Marbella sea exclusivamente de Marbella. La quiero llamar Marbella vista por Perdiguero, desde los años 69 hasta los días. Y hablando de perspectiva, ¿qué perspectiva tenemos de que esa exposición se pueda llevar a cabo en un plazo, no digo inmediato, pero bueno, medianamente aceptable? Sí. Seguiremos los cauces habituales y solicitaremos bien el Cortijo Miraflores o alguna sala, un espacio de renombre. Mira, perdona un momento, mira qué puntito hay ahí, eso es del Cortijo Miraflores. Ese puntito pequeñito, 22 por 27. Eso sí, hace muchos años que es el que lo hice yo. Ese de ahí. ¿Desde cuándo o hasta qué momento estuviste saliendo a hacer el trabajo de campo, a la calle, al campo, a pintar directamente de la naturaleza? Bueno, eso no he dejado yo de hacerlo nunca. O sea, que sigues haciendo. Eso sigo yo haciendo, sí. Aquí he pintado mucho en la calle también. Es que es donde más se disfruta. Uh-huh. Esos concursos que se hacían al aire libre, en mitad de los pueblos, o en Málaga capital, en la Alameda, en cualquier sitio. Aquí vine yo una vez también a pintar ahí en el parque. Estuvimos pintando. Él es un pintor perdiguero que has expuesto en muchísimas colectivas. Sí, muchas. Quizás más en colectivas que individuales, ¿no? Más en colectivas que individuales, sí. Porque en colectivas habré expuesto aproximadamente en unas
ciento y pico. Sí. Sí. Y individuales también he hecho ya unas cuantas exposiciones. Sí. Ha sido un autor, un artista premiado en repetidas ocasiones. Sí. En muchas ocasiones ha llevado muchos premios. ¿Nos puedes recordar los principales? Pues quizás el más interesante, ¿verdad? La medalla de oro de Valladolid. El más interesante fue la medalla de oro de Valladolid. En el año 60. Eso fue con motivo de haber estado en Madrid. Allí conocí yo a unos pintores que eran de Valladolid y me invitaron a participar en una exposición que había allí en Valladolid, que era anual. Y mandé yo una obra. Estoy mirando para allá porque me pareció que la tenía yo por aquí colgada, pero no está ahora mismo. Precisamente era un bodegón. Un bodegón llamado cacharros. Llamado cacharros. Eran cacharros viejos. Sí. Pero tenía la particularidad de que estaba hecho sobre una arpillera. Ese cuadro estaba en la colectiva, o sea, en la retrospectiva. Lo pusimos creo en la que era el que abría la exposición, ¿no? No, porque era cronológica. Por el ámbito cronológico y sí. Se estaba en Loay en el año 69. Empezamos con un dibujo del año 49. Una guada de tinta china. Del año 49. Y ese cuadro es al óleo con empastes, son unos cacharros en formato apaisado, alargado, y ese es del año 69, quizá ese cuadro. Sí, sí. Pero estaba en la retrospectiva. Bueno, su estilo de pintura, el análisis de su obra, aparece ya en bibliografía especializada, por ejemplo, de Palomo Díaz, es el catedrático. Sí, Francisco Palomo. Sí, el catedrático de la Universidad de Málaga. De Málaga. Donde hace un análisis, yo creo, muy pormenorizado de lo que es la obra de Perdiguero. Sí, tuvimos la suerte de que este hombre, yo le pedí el favor de escribir algo sobre la obra de mi padre, y aunque ya no está un poco alejado del lápiz, del teclado, pero él también tenía ganas de hacer, porque nunca había escrito algo, había escrito algunas cositas, pero muy breves, una simple glosa, una referencia, pero aquí le escribió un análisis muy exhaustivo de su obra y realmente acertó de pleno, y esta figura en el catálogo de la retrospectiva. ¿Cómo ves los derroteros que tiene el arte hoy día, donde muchas veces uno ve colgados cuadros que, bueno, aparentemente no hay por dónde cogerlos? Ahí no hay una composición, no hay una textura, no hay un motivo, y sin embargo están muy cotizados porque dicen que tienen un simbolismo, etcétera. Sí. Se llevan mucho día también los performance, lo que se llama los performance. Bueno, ¿qué opinión como artista clásico tienes de ese tipo de arte? Yo, me parece a mí que soy el menos indicado para opinar sobre ese tipo de pintura. Quizá aquí mi hijo, que conoce un poco más la panorámica actual y los diferentes estilos. A mí la verdad no me llama la atención. No me llama la atención porque no entra dentro de lo que yo prefiero hacer, ¿no? Realmente, Paco, hoy el tema del arte, si antes era el pintor, cada pintor lleva su estilo, su tendencia, pero hoy día los que marcan las tendencias es un círculo vicioso que son galeristas, comisarios, críticos de arte y todo este engranaje. Y las instituciones que subvencionan. Y las instituciones que subvencionan, que son al final las que deciden sí o no. Realmente es duro decirlo, pero en un grandísimo porcentaje es así. Y en tu faceta de crítico de arte, que eres también crítico de arte, salirse un poco del redil, eso está casi prácticamente prohibido, ¿no? Hoy un día un crítico lo tiene muy difícil a la hora de hacer una crítica personal y denunciar, por ejemplo, una obra que no tiene valor, que ha sido encumbrada por intereses de una institución, por ejemplo, de un galerista. Es un riesgo, realmente, salirse de esa norma no escrita, porque eso no está escrito. Pero hay ciertos autores, hay un pequeño margen para poder decir lo que realmente piensas. Pero claro, siempre ese margen, ¿quiénes lo consiguen? Pues quienes están arriba del todo realmente, ¿no? Entonces ellos sí pueden, ellos están por encima del bien y del mal. Entonces pueden decir,
esto no vale o esto sí vale. Pero realmente a nivel local o a nivel provincial, que sería mi caso, no digo que haya una censura, pero hay un cauce, un pensamiento lineal que se llama, que ese concepto está muy de moda hoy día, y entonces ese pensamiento es, digamos, como el camino a seguir. No está escrito, pero todo el mundo sabe que está. Claro, la estética de hoy no tiene nada que ver con la estética de antes. Nada. A lo que entendemos por estética. En absoluto. Ese arte, estas vanguardias históricas, que son heroicas realmente se las ha llamado, porque eran la minoría, y entonces pues realmente es lo que ahora manda. Aunque una inmensa gran parte del público no esté de acuerdo con ellas, pero es lo que se apoya. Esto es lo que el arte que tiene que seguir, y por aquí tienen que seguir estos caminos. Entonces el arte figurativo o semifigurativo, pues sigue, tiene su público, tiene sus ventas y sus clientes, pero a nivel en televisión, en prensa, vemos los grandes periódicos, no hace falta irse a periódicos nacionales, periódicos de Málaga, sin decir nombre, pero solo se ven críticas de arte moderno, nada más. El resto no existe. El resto no existe. Bueno, esperemos que en algún momento esa dinámica cambie. Perdiguero, el día que el artista físicamente desaparezca, porque claro, un artista nunca desaparece, sigue viviendo en su obra, pero cuando el artista perdiguero desaparezca físicamente, ¿qué le gustaría que ocurriese con su obra, con todas estas grandes obras de arte que hay aquí en este taller? Yo no sé si merecen el aprobado para figurar en algún museo, esa sería mi pretensión, pero para eso hace falta lo que hemos dicho, que sean verdaderas obras de arte. No digo que no haya alguna. Hombre, yo creo que a estas alturas no hay ninguna duda de que la obra de Perdiguero es una obra sólida y desde luego de altura. Gracias. Pero vamos, a mí sí, efectivamente, lo que me gustaría, como le gustaría a cualquier artista, estar representado en algún museo. Yo tengo desde luego en algunos museos ya algunos cuadros que me han pedido, porque en los museos casi siempre son los cuadros son regalados, no te compran, ¿eh? En los museos no se gasta dinero en comprar obras a ningún artista, se los pide o los invita y tal y cual, y de alguna manera le llegan gratuitamente, que por otra parte yo eso estaría encantado. En Málaga hay una colección que se están haciendo la Asociación de la Prensa, lleva muchos años haciendo esa colección. Ahí tengo yo algunos cuadros. Todos los años la Asociación de la Prensa hace una exposición de pintores malagueños, digamos, de pintores que ya son harto conocidos y que llevamos muchos años pintando. Entonces nos invitan cada año a una serie, pues participamos aproximadamente en número de 40-45, con lo que hacen un catálogo y hacen una exposición, una vez en Cajamar, otra vez en cualquier galería de arte que tenga la suficiente capacidad. Y ahí lo que a mí me pesa es que no es hacer la exposición únicamente y ya está, ahí no, ni salen en prensa siquiera. Cosa que a ellos no les costaría ningún trabajo, difundir la obra de esos pintores, ¿no? Por ejemplo, o de algunos. Pues no, eso no lo hace. Y yo no sé, ahí debían de hacer, por ejemplo, aunque fuese simbólicamente, decir, bueno, vamos a premiar un par de obras o tres, y ese par de obras o tres se van a quedar para nuestra colección, para el museo. El pintor se lleva ese honor de haber sido seleccionado y haber sido premiado, sin que no sea premio de metálico, sí, el sí. Premio sea el reconocimiento. Y ese pintor, esto yo seguro que ninguno nos negaríamos a dar esa obra con mucho gusto, a darla para ese museo. Bueno, tampoco sería Marbella un mal lugar para que hubiese en algún momento un museo perdiguero. Hombre. Eso sería una buena cosa. Tampoco sería realmente. Y un reconocimiento. Sí.
Bueno, pero como eso es infuturible, aquí estamos todavía en el presente y te queda todavía mucho por producir. Yo creo que en lo que debemos pensar es en lo que José Manuel nos decía, y el propio pintor, el propio artista ya le ha puesto incluso el nombre de Marbella visto por Perdiguero. Esa es la próxima meta. Esa es posible. Sí, esa es la próxima. Eso quiero yo empezar a trabajar ya. Porque tengo mucho hecho ya sobre... Cuando miro aquí veo unos cuantos cuadros de Marbella, sobre todo de la época al principio de venir yo aquí. Pues la verdad es que ha sido un placer visitar tu estudio, ver los cuadros. Ya sabes dónde nos tiene y el placer ha sido mío. Y sobre todo poder hablar contigo y también con José Manuel, pero con José Manuel hablo más frecuentemente, sí. Lo encuentro más frecuentemente. Gracias, Paco. Pues muchas gracias y espero que en otro momento volvamos por aquí. Gracias a ti y a tu equipo. Lo mismo con motivo de que la exposición de Marbella visto por Perdiguero se vaya a inaugurar. Sería una buena ocasión. La verdad es que sí. Sí, sería una buena gracias ocasión. A vosotros. Sí. Muchas gracias, Paco. También a todos ustedes. La próxima semana volveremos desde otro lugar de la ciudad para seguir conociendo Marbella.